Oigan, estoy enojado, estoy molesto. Vinimos a ver la película de miedo, ¿no? De Insidious, la noche del demonio, ¿no? La anuncian así, bien cabrón. Yo dije, güey, me voy a cagar de miedo. Yo estaba muy emocionado. Dije, hoy no duermo y voy a estar emocionadísimo de no dormir porque qué buena, es una buena película de miedo y el tráiler se ve increíble y está pésima. Pero de verdad, pésima película de miedo. Ni siquiera es de miedo, es como de amor. Como de hijos reconciliándose con sus padres. Así, no es de miedo, ¿eh? Y las escenas de miedo son como unos demonios, así como botargas. No, ¿qué? O sea, se ve que es una peli carísima, así que les costó 80 millones de dólares o lo que sea. Pero mala. No, nada recomendada. Si creían ustedes que era de miedo, no lo es, ¿ok? Bueno, ya. Estaba enojado, tenía que sacarlo. ¡Buenos días! Ya estamos activos, estamos dándole y sobre todo aún envergados por la película de anoche en el cine. De verdad, desperté enojado. Es que, ¿cómo se los describo? Me dormí. Fue la ilusión de que trabajé todo el día. Todo el día tuve la ilusión de en la noche voy a ir al cine a ver la película de miedo de la noche del demonio Insidious. Y qué pésima fue. No, desperté enojado, de verdad. Mi primer pensamiento fue, desperté un día más y luego dije, cómo me rompieron el corazón ahí en el cine. Es que, ¿saben qué? Me estoy acordando con mayor enojo, con mayor decepción, que cuando eran las escenas de miedo, la gente en la sala del cine se reía, ¿verdad? O sea, era como... Había risas. Ajá, o sea, de que pasaba algo del fantasma, del monstruo, o sea, y la gente era como... Sí, ajá. Nadie era de que... gritos, no, risas. Risas es lo que hubo.